Amigos de Cuerpos Perfectos, por fin hemos podido encontrar a nuestro amigo César Córdoba. ¿Cómo estás, César? Bien, muy bien. La verdad que teníamos ya ganas de entrevistarte porque, hombre, un campeón del mundo, un campeón internacional como tú, de varias disciplinas de artes marciales y ahora metido en el boxeo, pues, hombre, siempre es un orgullo poderlo tener para un programa como el nuestro. Antes de nada, decirte, bueno, felicitarte por el combate porque realmente la preparación física ha sido brutal. Y la superioridad también, no tienes ninguna culpa, la gente ha silbado, pero lo típico. Quieren más juego, más combate, pero bueno, tú has hecho tu trabajo. ¿Cómo te has encontrado? Pues bueno, la verdad que nosotros veníamos a hacer 6 asaltos, que es lo que tocaba. Veníamos a trabajar asalto por asalto, eran 18 minutos. Y bueno, trabajando asalto por asalto, acumulando manitas, poniéndole manos encima, que es lo que toca. Y bueno, haciendo un trabajo de desgaste, porque al fin y al cabo lo que hay que hacer es eso. Trabajar, seguir poniéndole manos y buscar la victoria. Ha llegado antes del límite, pues estupendo. Pero si no, bueno, hubiéramos llegado hasta el sexto bien físicamente, que es lo que tocaba. Bueno, lo que te he visto, muy serio, muy plantado, con muy buenos golpes, buscando el hueco. No te has desquiciado en ningún momento, totalmente controlado. Bueno, me ha sorprendido porque, a ver, yo te había visto combates también, pero claro, en boxeo prácticamente también no llevas tantos, ¿no? ¿Ya cuántos llevas en boxeo ya? Pues bueno, en boxeo profesional esta era mi tercera pelea. La verdad que, bueno, una tercera victoria, contento. Era un peleador que desmerece un poquito porque físicamente parece que no sea un gran de esto, pero tenemos que olvidar que el búlgaro llevaba 114 peleas amateur, 96 victorias, campeón de Europa. Eso es contrastado, o sea, eso nadie te lo regala. Entonces, pues bueno, un peleador con experiencia. Yo físicamente creo que era bastante más fuerte. Él no está bien en su peso. Y a mí me tocaba trabajar. Yo, independientemente del trabajo del otro, no tengo que dar chance, como dice mi entrenador. Hay que estar ahí, hay que poner manos, hay que evitar que te den golpes. En el boxeo ya sabes que un golpe, un cabezazo, un codazo. Y bueno, manteniendo esa distancia de prudencial y poniendo mis manos. Y cuando tocaba intercambiar, pues a intercambiar. Pero había un trabajo a largo plazo y es el que hemos ido haciendo. Pero César, ahora mismo la pregunta para el aficionado es si tú realmente estás enfocando ya toda tu preparación al boxeo. Sí, ahora hoy por hoy tengo ganas de pelear en boxeo, me siento cómodo, creo que es una motivación para mí porque quieras o no es un terreno nuevo y es algo en el que me gustaría hacer algo, es un deporte en el que me gustaría pues conseguir alguna meta y bueno, de momento estoy centrado en el boxeo, aunque me va saliendo alguna oferta del K1 que no voy a dejarla porque al fin y al cabo es de donde vengo, ¿no? Y voy a hacerlo, pero realmente estoy mucho más enfocado en el boxeo. ¿Y qué peleas tienes enfocadas próximas? Porque supongo que lo que te interesa sería un campeonato ya importante para optar a un cinturón, ¿no? Sí, piensa que en boxeo funciona la cosa un poquito diferente, hay un ranking, ya te digo, llevo 3 peleas, era mi primer pelea 6 asaltos, realmente entro dentro de la clase BA dentro del boxeo, entonces aquí lo que se trata es de hacer combate, de coger experiencia, de rodar asaltos en esta nueva disciplina, aunque yo tengo ring en lo otro, siempre es un poco aplicable, pero bueno, hacía falta rodar y vamos a seguir rodando, vamos a seguir aceptando combates, peleando asaltos, haciendo lo que toca allá arriba y poquito a poco, paso a paso, veremos a ver dónde está. Bueno, realmente rodando y intentando optar ya pronto, si no tardamos mucho, en un campeonato de España mínimo, ¿no? Sí. La categoría ahora mismo de semipesado estás tú, ¿no? Realmente. Sí, estás en el peso crucero, 85 hasta 86 límite, ¿no? Sí, entonces, bueno, estoy ahí, estoy número 2 del ranking, con tan solo 2 peleas. Es un peso que está un poquito descafeinado aquí en España, cuesta muchísimo coger rivales, encontrar gente aquí en España, pero bueno, ya te digo, seguir acumulando experiencia, seguir rodando, seguir cogiendo esas pequeñas diferencias que hay del puño-pierna al boxeo, seguir aprendiendo y bueno, todas las cosas buenas que puedan venir pues se aceptarán seguro. ¿El próximo combate cuándo lo veremos? Pues me gustaría pelear en breve, me gustaría, ya que estoy con una buena preparación, pues bueno, relajarme una semanita que creo que me lo merezco después de tanto entreno y seguir apretando. Si puedo pelear en un mes, había una posibilidad de poder pelear en el mes que viene, marca TV, no sé, bueno, hay algo por ahí en el aire. Hay una velada en Madrid, ¿no? Creo, ¿dónde es? Sí, bueno, aquí en Barcelona quieren hacer una, en Madrid hay otra en Alicante, hay 2 o 4 veladas. Si puedo entrar por allí y hacer una velada y salir marca TV, pues bueno, creo que es una buena opción de entrar en el panorama nacional. Y de la que gente vea lo que haces y bueno, estoy interesado en ello y creo que lo haremos. Bueno, pues aquí preguntarte también un poco para la gente. Muchos te conocemos, los que nos gusta el fighting, te conoce todo el mundo. Pero también hay mucha gente con que el programa es de culturismo, fitness, fighting, deportes minoritarios. Pues muchos no saben quién es César Córdoba. Le suena el nombre, ¿no? Porque incluso los que hacen culturismo, todavía está vinculado mucha gente a gimnasio y tal.
Pero bueno, explícanos un poquito tu currículum competitivo, no a grosso modo, sino lo más importante, porque si no nos aburriríamos. ¿Y cuándo empezaste a entrenar realmente, a competir más bien? Bueno, yo soy un competidor, soy un deportista, me gusta hacer todos los deportes. Me gusta siempre dejarlo claro porque yo, ya te digo, hago kickboxing, pero juego a fútbol, juego a pádel. Me gusta hacer de todo, me gusta nadar, me gusta correr, me gusta hacer de todo. En los deportes de contacto, mis logros, empecé con 16 añitos, con 15, 16. Empecé a competir muy rápido, siempre he tenido ese espíritu competitivo, jugaba fútbol y había estado jugando a buen nivel y siempre me ha gustado competir, la sensación esa. Empecé muy pronto y bueno, ya empecé a conseguir campeonatos de España en kickboxing, en full contact, en Muay Thai y poquito a poco, pues bueno, me vi haciendo europeos, tengo 4 campeonatos del mundo y bueno, he sido campeón de España de boxeo amateur 2 veces, gané el Boxam, que es un torneo internacional también en boxeo. Ya te digo, voy haciendo pues lo que se me iba presentando. Soy una persona de motivaciones. Ahora Muay Thai, ahora kickboxing, bueno, como me gusta y me voy adaptando. Bueno, yo recuerdo que hace tiempo hablamos y eras un poco reacio a hacer pesas. Pero vemos que ahora, evidentemente, el físico que muestras no es de boxear, solo. Sí, nunca, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre he estado al revés, en contra de la báscula, yendo para abajo, no queriendo muscular mucho para no coger peso. Y bueno, evitando las pesas, porque soy un tío que tiene una estructura grande y a la mínima que toco pesas me pongo bastante voluminoso. Pero bueno, ahora hacemos un trabajo con David León en Press & Pull, pues bueno, hacemos un trabajo un poquito de pesas, muy dinámico, con circuitos, un poquito de crossfit y todo esto, y la verdad que me encuentro muy cómodo y muy a gusto. Trabajo más bien cardiovascular, aplicando a las pesas para no perder resistencia y no engarrotarte. Pero sí que hemos visto un físico muy preparado, con muy buena línea, estéticamente agradable, porque siempre ya sabes que el boxeo es un deporte también de estética, porque los boxeadores con una buena planta venden más, y desde luego yo te recomiendo que sigas por esta línea, porque boxeadores a nivel nacional, en este peso, con tu envergadura y tu planta no hay. Y aparte que has boxeado con mucha técnica, no soy yo practicante, lo he practicado en mi juventud, lo practiqué. Lo sigo, me ha gustado mucho siempre, lo he seguido siempre por internet, porque hasta que no empezó Radio Telemarca a retransmitir eventos de boxeo. Pero bueno, lo sigo, no me pierdo, voy a dormir a las 500 siempre porque no me pierdo uno. Incluso tengo grabados combates muy interesantes, históricos. Y bueno, me considero una persona entendida, aficionado entendido, porque me he preocupado por aprender golpes, cómo va la técnica y tal. Y bueno, yo por lo que he visto, dentro de mi perspectiva, que tampoco soy ningún erudito, te puedo felicitar porque me ha gustado mucho el combate, a pesar de que entiendo también que la superioridad era muy grande, pero de eso, evidentemente, tú no tienes ninguna culpa. Dices que usted tenía que haber entrenado menos. Exacto. Déjese pegar, que a la gente le gusta un poco que cobres. A ver si aguantamos hasta los sectos, ¿no? Exacto. Bueno, pues nada, César, muchas gracias y esperamos seguirte viendo y pronto luchando por un evento internacional importante. Yo no sé, pero yo te veo, con que sé que eres un tío decidido, es muy posible que te veamos en Telemarca pronto compitiendo y ganando cosas muy importantes para nuestro país. Pues que así sea, muchísimas gracias.